¿Qué tal? Estamos en Estilocracia. En este canal vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se adquiere con el tiempo y en el camino. En este capítulo quisiera hablar con ustedes acerca de los nudos de la corbata. Miren, hay muchos tipos de nudos y yo he visto ahora nudos un poco complicados que se muestran como si estuvieran al revés, otros son mucho más anchos, otros más angostos, algunos quedan bien, otros quedan chuecos, pero hay un nudo que es el nudo simple inglés. Algunas personas le llaman medio Windsor. Es un nudo muy fácil de hacer y queda bien, casa muy bien con cualquier tipo de cuello de camisa. Lo mismo el cuello francés, el cuello inglés o el cuello italiano. Si me permiten, me voy a poner mi corbata con el nudo simple inglés, a ver qué les parece. Desde luego hay que enfatizar los largos de la corbata para que nos quede bien. Bueno, hay que ajustar los largos y ahora en el proceso demuestro que se puede hacer lo mismo con una vuelta que con dos, según queramos que quede más o menos ancho. Yo lo voy a hacer con dos vueltas, pero el nudo simple es lo mismo con una que con dos. Miren, lo pasa usted por acá. Luego lo pasa por acá y enreda el nudo. Esta es una sola vuelta. Yo lo voy a hacer con dos vueltas porque la corbata es muy delgada, es muy angosta. Entonces quedaría un poquito flaco el nudo. Lo paso por la horca. Lo ajusto. Y lo subo a su lugar. ¿Qué le parece esta forma? Se llama nudo inglés simple. Algunas personas, como le dije hace rato, lo denominan medio Windsor. Y es la forma más fácil de anudar una corbata, la más sencilla y que nos queda con cualquier tipo de cuello de camisa. No deseche los nudos de fantasía si le gustan y si le quedan bien y si van bien con su estilo de vestir. Pero este, guárdelo, úselo, porque este le va a quedar bien con todo. Amigos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. ¿Qué tal, estilócratas? Ya saben que ahora compartimos recetas para que no se desanimen en esta cuarentena y hoy les vamos a preparar un chile ancho relleno de queso, que es un típico de la cocina poblana. No se lo pierdan. Necesitas queso de cabra y requesón. Mézclalos con sal. Parte el chile guajillo, quitaré las semillas. Parte el jitomate y hiérvelo con cebolla, ajo y laurel. Muélelos en la licuadora con caldo de pollo y sal. Fríe la salsa con un poco de sal y pruébala. Corrige si fuera necesario. Parte una cebolla en cuatro y con ajo y un chile ancho sin semillas y tomillo. Hiérvelos. Añade piloncillo. Pon la mezcla de queso dentro del chile ancho. Móntalo en un plato sobre la salsa. Decora con microgreens y esta es una receta clásica poblana de la que no te vas a arrepentir. Mis queridos estilócratas, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilocrata@gmail.com. infoestilocrata@gmail.com. Tomen nota.